escucha la pantalla. Linda, es arroz con leche. Delicioso quedó. María, quedamos solo. Ahora solo quedamos con mucho. Ok, chicos, ya regresamos. Vamos a esperar que regresen sus compañeros, que se vuelvan a conectar. Los que ya estamos, busquemos la página 221 del libro de destrezas. Página 221 del libro de destrezas. Muy bien. ¿Qué manda, Jordan? ¿Qué manda, Jordan? Dime. Es que no se escuchaba bien la pantalla, no oía lo que usted decía. ¿Pero ya me logras escuchar ahorita? ¿Sí me logras escuchar, Jordan? Miss. Dime, Rodrigo. ¿Puedo leer las instrucciones? Claro, mi amor, ahorita cuando yo te indique, tú las lees, ¿de acuerdo? Yo te indico, ¿de acuerdo? Espérame, solo que se ingresen tus compañeros. Yo creo que ya están todos. Ok, Rodrigo, lee las instrucciones entonces, mi amor. Te escucho. ¿Cuál? De la página. Las operaciones y pinta la imagen de acuerdo con la guía de color CN. Un ejemplo. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces la instrucción es, vamos a ir resolviendo las operaciones de suma y resta, y según la respuesta que nos vaya quedando, debo de colorear como nos está indicando la paleta de colores. Volvemos a cada uno, va a tener oportunidad. ¿Qué manda? Ya vio la película de Mulan. Es un poquito, no la he visto completa, fíjate. Miss, ¿qué página? Página 221. Comenzamos entonces. Listo, Miss. Ok, comenzamos con Luisito. Luisito, ¿cuánto es 3 más 1, Luisito? Miss, ¿qué libro es? De destrezas. Cuatro. Entonces dice que 4 lo voy a colorear utilizando el color rojo. Entonces voy a colorear la parte del cohete de aquí rojo. Miren, esta parte roja. Ustedes lo van a colorear mejor. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahora vamos con Elías, 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2, Elías? 2 más 2. Mira el templo con crayón. Con crayón, mi amor, con crayón. 2 más 2. ¿Quién me habla por ahí, chicos? ¿Quién me está hablando? No. Yo, Miss. Dime, Shirley. Hay que pintarlo. Sí, hay que pintarlo. Sí, mi amor, hay que pintarlo. Elías, 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2, Elías? 2. Elías. 4. Ok, entonces 4, esta esquina también la coloreó rojo. ¿Sí? De rojo. Ahora vamos con, vamos a ver en dónde me quedé. Luisito ya participó. Rodrigo, 1 más 0, Rodrigo, ¿cuánto es? Tengo 1 y no le sumo nada, ¿cuánto es?
Rodrigo, 1-0. Vamos a ver, Rodriguito. Creo que tiene problemas con la señal. Vamos a pasar y luego le vamos a dar oportunidad. ¡Uno! Ahí ya, uno. Muy bien, y el uno lo voy a pintar de color naranja. Entonces aquí voy a pintar mi cohete de color naranja. Solo la parte de abajo del cohete. No vayan a colorear la puntita porque esa va de otro color. 3, 2, 5. Entonces. Ok. Muy bien. Ahora vamos con Angelito. Angelito, 1-3. ¿Cuánto es 1-3, Angelito? 1-3. ¡Excelente, Angelito! ¡Cuatro! ¡Excelente! Y el 4 lo voy a pintar de rojo, que es la parte que está aquí del cohete. Ok. ¿Dime? Yo estoy pintando, mi amor. Yo estoy pintando lo de la página, yo lo estoy pintando. Eso, no te preocupes. Ahora vamos con Bianca. Bianca, 2-4. ¿Cuánto de 2-4, Bianca? 6. Entonces vamos a pintar, como 6 es la respuesta, el cuerpo de nuestra tormenta. Lo vamos a pintar con color lila. Morado. ¿Qué mira? Por el color. Ok, ahora vamos con, vamos a ver quién más me va a apoyar aquí. Sherlyn, dime Sherlyn, ¿cuánto es 8-2, Sherlyn? 8 le voy a quitar 2. 6, excelente, y 6 voy a colorear la manga de este lado. Ok, Matías, 9-4, Matías. 9-4. 5. ¿Cuánto? ¿5? Ok, y 5 lo vamos a colorear según la guía, color azul, ¿verdad? Entonces busco mi color azul y coloreo azul esta manga. ¿Sí? Muy bien, vamos bien ahí, ¿verdad? Ahora vamos con, vamos a ver, Fátima. Fátima, ¿cuánto es? Solo voy a buscar a Fátima aquí. ¿En dónde tengo a Fátima? Vamos a ver dónde me aparece. Fátima, ¿estarás por acá? Ah, ya te vi. Fátima, 9-3, Fátima. ¿Qué manda? Me paso, si hay que pintar. ¿Qué manda? Puedo pintar el cohete. Sí, así como lo estamos haciendo acá. Vamos, Fátima, 9-3. 6. 6, excelente. El 6 lo vamos a pintar rosadito o moradito, lo que el color que tengan ustedes. Yo aquí tengo rosadito. Pueden utilizar morado porque esa es la guía del color. Gracias, Fátima. Emma, 5-1, Emma. 6. Y lo volvemos a colorear rosadito, moradito, ¿sí? Ok. Nicole, 3-3, Nicole. Seis. 6, Miss.
Excelente, Nicole. Muy bien, mi amor. Y pintamos de este color. Ok. Ahora vamos con Darling. Darling, 3 más 2. Darling, ¿cuánto es 3 más 2? 3 más 2. Rosy, ¿no tienes una pizarra? 5. 5, muy bien, Darling, 5. Y el 5 dice que es color azul. Entonces voy a pintar este lado de mi planeta, que es la Tierra, color azul. Muy bien. Ok, ahora vamos con Luisito. Luisito, 4 más 1. 4 más 1, Luisito. Vamos, Luisito, tú puedes. 5. 5, excelente. Y el 5 corresponde a pintarlo de color azul. Muy bien. Muy bien, excelente. Ahora vamos con, vamos a ver quién le preguntaba ahorita. Aro, 2 más 1, Aro, ¿cuánto es 2 más 1? 2 más 1, mira. Aro. Estoy esperando el resultado. 2 más 1, Aro. 2 más 1. 3, mis. 3, excelente. Entonces acá el centro lo vamos a pintar verde. Muy bien. Ustedes lo van a pintar más bonito que yo. Ok. Valerie. 1 más 4, Valerie, ¿cuánto es? Valerie, 1 más 4. 5. 5, y el 5 lo voy a pintar de azul. Ok. Con esa guía les tuvo que haber quedado su astronauta, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver su trabajo, ¿sí? Así le reviso esa página y pasamos a la siguiente. Ok. Muy bien, hoy tengo 14 agregados. Voy a tomar asistencia ya una vez. Me responden presente cuando escuchen su nombre, ¿de acuerdo? Vamos, Angelito. Sí. ¿Qué manda? Sí. Gracias, dime Elías. Gracias. Muy bien, Elías. Luisito. Mamá, ¿por qué? Porque hermana. Presente, mi amor. Di presente. Estoy tomando asistencia. Valerie. Miss. Excelente, Shirley. ¿Otro más uno? Terminamos en 9. Muy bien, Sheila no está, ¿verdad? Nicole, Ashley, Nicole. Presente. Elías. Ok, gracias, Elías. Presente, mi. Gracias, Bianca. No. Presente, mi. Ok, Matías, gracias. Matías. Matías, abre. Abre, ya está ahí. ¡Presente! Muy bien, excelente, Matías. Qué bonito te quedó revisado. Emma. No, porque la orquesta. Excelente, Bianca, excelente. Y le quitaste. Ok, muy bien. Chicos, solo permítanme, apaguen sus micrófonos. Voy a terminar de tomar la asistencia y ya luego les califico. Porque si no, no les puedo ver. Darling, excelente. Muy bien, Darling. Ah, Jordan. Jordan. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Puedo pintar el casco? Sí, mi amor. Sí puedes. Ok, gracias. Darling. Presente, mi. Muy bien, Rodrigo.
Presente, mi. Gracias, Fátima. Fátima. Excelente, Fátima. Excelente, Shirley. Presente, mi. Y Aaron. Ok, entonces, hoy sí, los que ya terminaron, levántenme su libro porque voy a revisar en este momento. Rodrigo, excelente, ya lo puedes bajar, revisado. Fátima, excelente, lo puedes bajar, revisado. Valeria, excelente. Luis, excelente. Emma, excelente. Vamos a ver, ¿quién más? Sherlyn, excelente. Sherlyn, excelente. Bianca se nos está durmiendo, Bianca. Emma, excelente, mi amor. Vamos, Bianca. Bianca, Bianca, que se levante. Bianca, muy bien, excelente, Bianca. Qué lindo lo hiciste. Muy bien, Bianca. Esto tengo que quitarlo también. Ok, chicos, muy bien, los felicito. Vamos a seguir entonces, porque si no se nos va a alargar el tiempo. Dime, ¿quién está hablando por ahí? Miss, mamá. Aaron, dime, Aaron. Miss. Sí, ¿qué pasó, Aaron? Mira, pintar el gorro del astronauta. Sí, lo puedes pintar, mi amor. Excelente, Nicole, excelente. Ok, entonces chicos, vamos, les voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a seguir trabajando. ¡Excelente! Ok, ahora vamos a repasar un poco los números de 1 a 40. ¿Ya vieron su pantalla? Ok, como yo veo que ya algunos, los que están en dispositivo, de su teléfono, abajo les tiene que salir un lapicito. O los que están, vamos a ver si logramos hacer esto el día de hoy. Los que puedan, los que no, no se preocupen. No lo tengo, Miss. Como Aaron es el que nos estaba hace rato enseñando que puede marcar en su pantalla. Aaron, tú nos puedes marcar desde tu teléfono. Tienes permitido ahorita marcar el número 25 en un círculo. Yo voy. Yo voy a escoger mi color favorito. El azul. Muy 25. Vamos a ver, ahorita nos está. Ok. Solo el 25. Muy bien, ya lo borró y además. Este era, espérate, este era para borrar. 25, muy bien. ¿Alguien más que tenga, que pueda marcar en pantalla que me dé un like? Si no puede, no se preocupe porque a veces somos dispositivos que no tienen esa opción. ¿Alguien más tiene esta opción? Pero no. No sé. Bianca dice que sí. Bianca, tú nos podrías marcar el número 38. Bianca, ahorita. Ay, ¿quién me está riendo el amarillo? Solo Bianca, 38. No, pero no me tienes que estar. No, pero. Y me dices, ¿quién me está riendo de azul, chicos? Miren, estamos. Creo que otra vez cerraron. Sí, yo también. ¿Sí? Yo no fui, ¿sí o no? Solo necesito que me digas sí o no. Sí, darling, puedes ir. Gracias. Luisito, márcame, Luisito, el número 15, Luisito. Tú sí tienes la opción, número 15, Luisito. Muy bien, ¿quién marcó el 38? Bianca, ¿tú marcaste 38? Excelente, muy bien, Luisito el 15, muy bien. ¿Quién más tiene esa opción? Estamos probando ahorita porque así la siguiente clase vamos a tener. ¡Fátima!
Yo Miss. Ok, espérame, Angelito, ahorita te doy participación. Fátima, ¿me puedes marcar el número 10? Yo sí quiero también. Número 10, Fátima. Ok, gracias. Angelito, el número 27, Angelito. 27. 27, Angelito. Esos carayones. Ok, gracias, Angelito. Muy bien. ¿Alguien más tiene eso, esta opción? Si no la tiene, no se preocupen, no pasa nada. ¡Yo, mi! ¡Yo, mi! ¡Yo, mi! ¡Yo, mi! Va, voy por turno. ¡Yo, mi! Voy por turno. Shirley, márcame el número 5. Shirley, el número 5. Caritas. Número 5, Shirley. Excelente. Jordan, márcame el número 7. Sus dientes ahí en la pantalla. ¿Cuál, Miss? Perdone. 7. ¿Cuál dijo? 7, mi amor. 7. Se va la señal de la del audio. Pues la señal de internet debe estar fallando. Muy bien. ¿Cuánto tienes esta opción? Lo que pasa es que en... ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? Vamos a ver, pues decirle yo mismo. Hey, alguien me dijo con el 20. ¿Quién fue? Qué bonito. Muy bien, vamos. Ya, Miss, yo creo que Rodrigo ya puede. Sí, ya. Okay, ahorita vamos con Rodrigo. Después de... A ver, vamos, Emma, número 29. Luego, Rodrigo. Va. 29. Excelente. Ahora sí, Rodrigo. Número 36, Rodrigo. 36. Ok, muy bien, Rodrigo, excelente. Angelito estaba levantando. Ok, chicos. Chicos, apaguemos micrófonos. El día de hoy aprendimos algo bueno, algo nuevo. Ya vieron que todos los días se aprende. Yo quiero mi color favorito, el azul. El, yo no quiero vos. Entonces, ¿cómo quieres traer? ¿Quieres traer? Números del 1 a 40. Ahora ya sabemos cómo está la próxima. Rodrigo, perdón, alguien está. Elías, dime. Miss, no tengo ese lapicito en la letra de mi papi. No sé. Matías, tú sí puedes usar tu lapicito. Ahorita me vas a ayudar, Elías, pero no me manches más la pantalla, ¿sí? ¿Quién manchó la pantalla? Elías, ¿sí está manchando la pantalla? No. ¿Quién está rayando la pantalla, chicos? Recuérdense que yo les voy a dar permiso para marchar pantalla cuando yo les indique, ¿sí? Y a mí está acá mi mamá y no me está viendo. Ok, ya, tranquilo. Angelito, ¿me vas a decir algo, perdón? ¿Qué libro es? Ahorita, es el libro que estamos usando, Shirley. Este libro, página 222. Inicio, chicos, porque se me va a ir el tiempo. Observa la imagen que manda Elías. Sí, tú me vas a ayudar, Elías. Tú me vas a ayudar. Marca lo que me está indicando el cuadro.
En el primer dibujo que tengo, tengo que marcar o pintar el recuadro, qué pie está utilizando el niño para jugar fútbol. ¿Qué pie será este? ¿Será el derecho o izquierdo? ¿Qué pie será? ¡Izquierdo! ¿Ustedes creen? Ustedes pónganse en posición del niño y el niño. ¡Derecho! ¡Derecho! Muy bien. Entonces, Elías, márcame este cuadrito que dice derecho. Vamos, Elías. Derecho, Elías. Eso, excelente. Entonces, los demás, marquemos este. Ok. Ahorita ya nadie más va a tener oportunidad para rayar pantalla, chicos. Ahorita solo yo voy a ir rayando la pantalla, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y el niño que está abajo está utilizando mano derecha o izquierda? Angelito, tienes levantada la mano. No tengo esa opción. Ok, mi amor. No te preocupes. Después le voy a dar tiempo yo para que sigamos practicando. Matías, perdón, Angelito, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes levantada tu manita? Pero pregúntale bien. Miss, ¿pintar o cuadro? Ok. Sí, mi amor, pintar el cuadro. Muy bien, alguien me puso ahí la una estrellita. Excelente, la mano izquierda está utilizando. Bueno, si me pongo acá, es la mano derecha. Fíjense, vean bien, es la mano derecha. Entonces vamos a poner mano derecha. Ok. Según instrucción, con lápiz voy a completar mi secuencia. ¿De acuerdo? Voy a completar mi secuencia. Comienzo con uno, luego dos, tres, cuatro, hasta llegar al número 40. Voy a dejar de compartir para poder ver cómo están trabajando. ¿Sí? En este momento escribamos los números completando el cuadro de 1 a 40. Muy bien. ¿Me indican cuando ya hayan terminado, chicos? Muy bien, excelente los que me están enfocando en trabajo, excelente. Chicos, hoy sí nos estamos alargando, pero no pasa nada. Vamos a tener más tiempo, vamos a terminar pasadito de días, pero no me pasa nada. Lo importante es que trabajemos, ¿sí? La segunda sí. Es nuestra casa de emociones. ¿Qué manda, dinero? Miss. Dime. ¿Cuándo será hora de receso? Ya casi, mi amor. Solo vamos a terminar estas páginas y nos vamos a receso, ¿sí? Por eso trabajemos ahorita. Así no les va a quedar tarea ni ejercicios. Les va a quedar solo uno. Vamos, chicos. Sí se puede, sí se puede. Muy bien. ¿Cuál era? El niño que lanza la pelota. El niño que lanza la pelota. ¿El que lanza la pelota? ¿Qué mano crees tú que está usando? Si te pones así como está el niño, ¿será la mano derecha o la mano izquierda? Ponte como está el niño. Derecha, ¿verdad? Entonces la mano derecha. ¿Y la de la pelota? Ah, y la de la pelota es... Espérate, ponete para allá. ¿Tienes por ahí? Ahí. Es esta. Izquierda. Ya. Va. Gracias, Di. Gracias. Ok, no. Muy bien, Rodrigo, creo que ya casi termina. ¿Cómo van los demás? ¿Qué manda, chicos? Nos quedan solo 10 minutos para acabar la otra sesión de 40.
Rodrigo, ¿sí? Excelente, Rodrigo. Ya, ya, ya voy por la última fila. Excelente. Sí, ya voy por 37. Ok, excelente. Vamos a ver, Shirley. Muy bien, Shirley. Muy bien, Shirley. ¿Estás bien? Sí, ya llega a 40. ¡Excelente! Muy bien, te felicito. Nos quedan 9 minutos. Al terminar, escuchen bien. Este Zoom, vamos a esperar 10 minutos y nos volvemos a conectar dentro de 10 minutos cuando se acabe este Zoom. ¿Se acaba este Zoom? Esperamos. Vamos a conectar cuando se acabe el Zoom. ¿Sí? Porque ahorita nos quedan 8 minutos para trabajar. Se va a desconectar y vamos a esperar 10 y vamos a conectar, ¿de acuerdo? Por si se me olvida decirles. Recuerden que es muy importante que se vuelvan a conectar después porque viene una actividad muy bonita. Muy bonita. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ya, ya. ¿Ya va a ser el receso? Ya, mi amor, 8 minutos y nos vamos a receso. Muy bien, Bianca. Vamos a ver, Bianca. Excelente. Ok. Chicos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Necesito que en este momento todos apaguen micrófonos, los que tienen abierto, y pasen a la siguiente página en donde está el dictado. Les voy a mostrar en qué página es. Ustedes están en esta. Pasen a esta y vamos a colocarnos en este momento todos en este cuadrito número 4, acá. Vamos a hacer ahorita el dictado, que es lo que es necesario que lo hagamos juntos, en clase, porque lo demás lo podemos trabajar en casa porque hay instrucciones. ¿Listos para el dictado? Les voy a dictar 8 números. ¿Sí? Ahorita todos en el dictado. ¿Listos y preparados? ¿Listos? Una reacción de like, los que ya están listos para el dictado. Vamos a ver. Aaron, Sherlyn ya está lista. Muy bien, Bianca, Angelito, Luis, Darling, Jordan. Sí, ya la mayoría está lista. Ok, entonces iniciamos con el dictado. Pongan atención. En el primer monstruito, que está de color verde o color, sí, es como color turquesa o verde, vamos a escribir el número 15. Número 15. 15. Número 15, en este cuadrito, 15. 15. Muy bien. En el siguiente cuadrito, donde está el mustito anaranjado, vamos a escribir el número 20. 20. 20. Veinte. Veinte. Ok. En la segunda ¿cuál? Celeste. ¿Qué manda, Rodrigo? ¿Cuál, Mir? En el anaranjado, ¿vas? ¿En cuál te quedaste? ¿El 20? En el anaranjado va el 20. ¿Y en el azul? En el azul, número 14, chicos. Celeste, es en el celeste. En el que solo tiene un ojo, 14. En el que tiene solo un ojo, 14. Sí. Muy bien. 14. Vamos con el hijo. ¿Dónde está el azul con moradito, número 22, que es este? 22. 22. 22. ¿Y número 22?
ver, chicos, voy a atender ahorita. Jordan, dime, mi amor. Miss. Dime, Jordan. ¿Jordan? Miss. Sí, ¿quién me está hablando? Luis. ¿Qué pasó, Luisito? Después el 20, ¿cuál sigue? En el morcito celeste con un ojo, 14. ¿Qué te dije? Y en el otro, que es azul con morado, 22. Mira, ya tiene cuerno. Ahora vamos con el que está abajo de celeste, que es color rosadito y que tiene cuernitos, número 29. 29. 29. 29. Jordan, ¿estás bien o quieres que te repita, Jordan? Jordan, no te veo trabajando, mi amor. ¿Tienes dudas? ¿Te puedo ayudar? Ok, vamos al siguiente, que es la color verde. Sí. Dime, Elías. Después de 29, vamos con lucito verde a escribir el 35. 35. 35. 35. Discúlpame, después del 14, ¿cuál dictó? Ok, vuelvo a repetir, chicos, apaguemos micrófono, voy a volver a repetir desde el inicio, ¿sí? Ahorita revisemos todos. Vuelvo a repetir desde el inicio. El primero era número 15. El segundo, de color naranja, número 20. El tercero, de que solo tiene un ojo, color celeste, 14. Después del 14 hay un monstruito de color azul con morado, 22. Después del 22 hay un monstruito de color rosado, 29. Un monstruito de color verde, 35. Hasta ahí vamos todos, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, Elías? Mi disculpa, es que él lo hizo para abajo, iba uno y iba a la par, ¿verdad? Ajá. Pero si ya lo tiene así, no se preocupe. Déjelo así, solo siga para abajo y cuando yo me lo envíe, yo ya voy a saber cómo está escrito, no se preocupe. No, muchas gracias. Mire, disculpas, después del 14 va el 29, ¿verdad? 22. Ah, 22. 22 y luego 29. Ah, vaya, muy bien, gracias. Bueno, vamos entonces al monstruito de color morado que tiene alitas. Es el número 39. 39. 39. Y el último, rosado con alas, 40. 40. 40. Ok, chicos, nos quedan ya solo segundos, chicos. Se vuelven a conectar dentro de 10 minutos para seguir trabajando y explicando qué queda de tarea, ¿de acuerdo? 10 minutos y se conectan, por favor. Dentro de 10 minutos se conectan. Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir porque... Ok, Bianca. Chicos, un minuto. Se vuelven a conectar a las 9:30, por favor. ¿Sí? Ya solo un minuto y nos va a faltar Zoom. Regresamos a las 9:30 todos, por favor. No vayan a faltar porque si no la...